Ey ey, 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 chavales. Uno, dos y tres. Aquí estamos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tercer directo del día, joder. Somos streamers de profesión, eh. ¿Qué tal, Pablito? Adiós, ah, contento. Me sale la cara ahí a full todo el rato. Voy a meter al bot en el Discord y tal. Eh, así que de momento... Solo lo mm. veis a mí, porque si no, lo que, que no sé es cómo se cómo, es, cómo se escucha, tío. Creo que se, se escucha, se escucha. ¿Qué? Ah, se me escucha bien, vale. Uh, sí, estaba ¿no? rayando ya. ya, Voy a meter al bot y empezamos. Un momento. Vale, voy viendo de mientras el guioncico. Vale, está? meto bot y le damos, ¿eh? ¿El guión dónde no, lo deja? ¿Cómo? El guión en admin. Madre Madrid Menú para hoy, ¿Cómo me entra que se llame así. <laughs> Bienvenidos Bien. a New Player. Joder, no me cortes, cabrón. Vuelvo a empezar. Vale, vale, perdón, perdón, perdón. Bienvenidos a New Player, podcast de videojuegos de los chavales. Aquí estamos Fablito y yo. ¿Cómo estás Fablín? Bien, Bien. cansado, cansado del directo. Soy un, un chico de internet ahora. Oye. Hoy hemos estado currando duro en los directos, ¿eh? Esta mañana a full. Tu match directo hoy. Cuatro horas directo. de media vida. Y luego has estado jugando tú al Pokémon. ¿Pokémon? O sea, que... Sí, sí. Pero no os acostumbréis que esto no se va a volver a repetir. Y nada, vamos a comentar las nuevas eh, buenas del mundo del videojuego. Y malas. Al lío. ¡Let's go! Las buenas, malas. Las buenas, malas. Vamos a empezar con una buena, más o menos. Y hablamos de Game Pass. ¿Cómo me gusta el Game Pass, eh? Estoy súper contento con el Game Pass, tío. <laughs> ¿Cómo me gusta el Game Pass? Pues nada, empezamos hablando de Game Pass, chicos. GTA, eh, Zombie Army 4 y algunos jueguecitos ricos que se suman al Game Pass. Aquí los tenéis: eh, Disneyland, no sé qué. Disneyland Adventures. El Rush, que es el juego este de, de, de Disney también. NHL de 2021. El de hockey. The Show 2021. De béisbol. El Rain on Your Parade, que no sé de qué va. El Pathway. Nizorra. Y la bomba. Las bombas. El Grand Theft Auto. El GTA 5. Al Game Pass, ¿eh? ¿Qué te parece, tío? Y bueno, y el Zombie ya lo, Army ya, 4. Ya, ya lo pusieron, tío, pero muy bien, muy bien. Un GTA 5 para PC. O sea, para PC, iba a decir. sí para PC los cojones. Para, para consola, pues siempre está bien, ¿no? Hombre, claro. Todo bien, al eh. Menos, todo bien, todo al, bien, todo al bien. Menos, al menos no tiene 8 años el juego. Venga, que te jodan Rockstar, joder. Saca un puto Rockstar, un puto GTA nuevo ya. Qué cabrones, eh. No lo van a sacar ahora. Encima. Bueno, igual. Igual al estar en Game Pass, ojo, eh, que igual al estar en Game Pass puede ser que. Sí, al estar en Game Pass, algo que pasa que, en, que no hay GTA tampoco. No va a haber GTA. Nada, Nada tío. tío o sea, un puto, puto GTA, de verdad. No, no me, no, eh, llegaron un día, ¿vale? De, yo qué sé, un, un, un 14 de abril, un, un 7 de mayo, ¿vale? Un día totalmente de random. Si alguien ha nacido estos días, pues yo lo siento, nací en un día totalmente al, al azar. Eh, en el cual. De repente, Rockstar subirá un vídeo a YouTube con el trailer y ya está. Y ese día reviente internet y se acabó. Sin sí, más. Ni avisos, ni avisos ni hostias. Nada, Cuando nada, lo tengan, nada. lo sacan. Fin. Pues bueno, vamos a ver. Porque se puede, jugar, se puede jugar en el móvil. Eh, en el móvil. Es una, sí. una, unas añadidos más para. Sobre todo para la nube y demás, ¿no? Porque para PC. En realidad, que es el que me interesa a mí, porque yo no tengo Xbox. Tenemos el Juego eh, en tu parada. Y el Camino, camino. ¿No? ¿Y, y el... ¿Qué, ¿Qué dices, vos? tío? ¿Qué rodeo, tío, estoy. Tío. Ay, hostia, chat, no estoy haciendo ni puto caso. ¿eh? Bueno, eh, fechas: 8 de abril, sale GTA, que ya ha salido. El Zombie Army 4, el Disneyland Adventures y el Rush. A Disney Pixar Adventure 12 de abril, es decir, hoy el NHL 2021, el día 15, el Reno Your Parade del Pathway y el día 20, el MLB The Show de Béisbol 2021. Muy bien, a ver, a ver, a ver, eh... poco, poco, poco más que comentar, ¿no? O sea, quitando la novedad del GTA V, que, que está bien porque es un buen juego. A ver, supongo que para la gente que no lo haya jugado. Pues tenerlo en consola eh, entre comillas gratis. Pues tío, no sé qué, no, no sé qué ha dicho el Kiran de la cámara, pero olvídate porque se te ve bien, ¿eh? Se ve bien, ¿no? Sí, será porque debería la frente, pero ya está. Decías, Pablo. <laughs> Decía que quitando lo de GTA V, que siempre es un buen añadido poder jugarlo entre comillas gratis. Aunque es raro que haya gente que no lo tenga ya O sea, este juego, si no las tienes. Eh, o sea, literalmente lo puedes comprar por segunda mano por 5 euros. O sea, está de los juegos más vendidos de la historia. Este juego no, ya, 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 ya. está en todos lados. debería estar en las rampas y quedarse ya para siempre, porque en realidad no molesta, ¿sabes? Hmm. Y siempre, y siempre queda bien poder poner ahí en tu, en tu cara tú la GTA cinco tal, no sé qué. Y el resto, pues la verdad es que me dan un poco igual todos, seamos sinceros. O sea, me dan igual el Rush, me da igual el Zombie Army 4, que por cierto me lo han regalado también en el Plus y ni lo o sea, creo que no le da ni a conseguir. El NHL 21 que es el hockey sobre hielo este, ¿no? Eh, sí. O sea, no hay hielo en tío. Yo, Vamos a jugar hielo, pues no. Y el MLB de show este que se ha liado porque lo edita o no sé qué movida Sony en, en PlayStation. Y, Correcto. Y, y no es que es un juego de PlayStation Studios en Game Pass. Vamos a ver, es un juego de béisbol de mierda, hermano. Eh, que no es el de Last of Us. Que si me pudieras pues, voy a estar de Last of Us ahora en el Game Pass. Pues entiendo la movida. Pero es que la verdad, la gente se, se agarra un clavo ardiendo para meter mierda. ¿Qué más da el juego este, tío, que PlayStation Studios a saber lo que habrá hecho PlayStation Studios dentro de esto? Nada, o sea, nada. El tema está en que es un juego, eh, aquí en España obviamente no, pero es un juego a nivel FIFA, ¿eh? Es un juego a nivel FIFA. Entonces, es fuera de España es bastante importante este juego. Ya, pero Me refiero, pero que <coughs> me parece que de repente... Que sí, que es un estudio de, de Sony, tío, pero yo qué sé, no pasa sí. nada. El Minecraft también está en la PlayStation, tío, y, y no está cayendo la de Dios, ¿sabes? Mm. qué sí, tío, oh, no, no. hemos dicho béisbol, ¿el béisbol, el rugby qué coño es? El de show es, es béisbol y el NHL es rugby, eh, hockey. Ver, nosotros, mí. tío, como hablamos para <coughs> nuestro eh, público español... Y latinoamericano, yo no sé si en Latinoamérica se juega al béisbol, pero en España eh, no hay, juegas al béisbol en el colegio y porque el profesor se quiere hacer el, el, el gracioso, ¿sabes? Porque vaya tela, nadie juega al béisbol aquí en España. O sea, yo no conozco ni un equipo de béisbol. No sé si hay equipo de béisbol en España. No me digas, si hay, no lo conoce nadie. Mundo una liga de chapas en mi barrio y va más gente que a la liga de béisbol de España. Ahora y cuando hay un 25 espectadores que juegan a béisbol en el chat, pues chavales, tengo que cambiar de deporte, no vais a hacer ricos con eso. Pues yo fíjate, igual el de, el de hockey sí que me lo pongo. Porque Al vale, igual. Sí, ¿no? De hecho, me lo voy a poner ahora, tío. Porque yo he jugado mucho a al NHL de la PSP, que no me acuerdo qué año era. 2012 creo que era no, ahora, porque sería el 2012. juego que, que, que lo tenías ahí regalado que tu madre lo compró y no tiene segunda mano en plan ah un juego de deporte para el crío no sabes alguna cosa así no sabes lo que pasa que yo tenía estaba feo decir esto está muy feo lo que voy a decir y no lo comparto ni lo volveré a hacer pero es que, que yo tenía, la, PCP, yo tenía la, la, PC, PC, la PSP la hay que piratearla ya pero está muy feo piratear cosas yo yo ya no tengo ninguna consola pirateada eh tú tienes alguna yo, muchas. Yo todo lo que tengo lo pirateo. <laughs> Eres un pirata. Pues exactamente, el NHL 2002. Luego, luego compro las cosas que se nos merecen. Pero piratear por, <coughs> por las risas. Bueno. ¿Quién cojones no tenía la PSP, la PSP pirata? Nos preguntan. Pues ya. Juego la Play 1. ¿Quién, ¿quién, tenía la, ¿Quién compraba juegos de Play 1 en España? Nadie, tío. O sea, sí, supongo que habría gente que los comprase, pero yo desde luego. O la Play 2. Vamos a ver. Que sí, que pirateo, que está muy feo, que está muy tal. Pero al igual, la mitad de la gente que ha jugado cosas de la Play 2 los hubiese jugado si no fuera por el pirateo en España. Las cosas como son. Sí, sí, sí. Tal cual. Tal cual. Menos eh... mal que luego empezaron a hacer juegos online y todas esas movidas y pudieron pararlo un poco. Porque si hubiese sido como, como fue en la Play 2, vamos, wow, si hubiesen pirateado la Play 3 y la Play 4 y todo. Si hubiera PlayStation Plus en la Play 2, no habría tanto pirateo. Venga, y esa es otra. Eh, que se habla mucho, no, qué malo el pirateo, qué malo el pirateo. Vamos a ver, qué malo el pirateo. Eh, eh, ¿Puedo jugar ahora mismo? Ahora mismo, tú te compras una Switch contra tu ilusión. ¿Puedes jugar al, al Mario 3 D World? No, porque no se vende ya. ¿Qué haces? Por la pirateas, tío, no sé, joder, Nintendo, dame formas para comprar juegos. igual los juegos, ¿sabes? Pero por ejemplo, Play 2. Play 1 PSP, no hay forma de jugarlo legal, queriendo comprarlo si no lo quieres pillar de segunda mano o algo así. Con lo cual, ¿qué haces? Pues lo pirateas, tío, no pasa nada. Ese hay ahí grande, joder. Luego enseño una teta, que sé que a ti te molan esos streams. Seguimos, dejamos Game Pass atrás. Y rumor fresquito además ¿eh? de, de hoy o de ayer, ¿no? De acuerdo. Eh, Kojima, ¿qué le pasa a Kojima? ¿Qué pasa con el Fideo? ¿Qué le pasa, tío? Tío, el Fideo siempre da que hablar como me gusta. Pues ¿Qué, qué, parece, qué, qué, ser, qué. parece ser, parece se, ser, se dice, porque estos son en realidad dos rumores, no uno, dos. Primero, que Kojima eh, va a sacar juego nuevo. Ah, bueno, no lo han juntado todo. No, en principio es que sali salieron creo que a destiempo los rumores. Uno era que sí. Kojima iba a sacar un juego nuevo, pero iba a ser con Xbox y luego fue que lo va a sacar con Xbox porque Sony lo rechazó. Entonces, claro, esto no, no ha hecho más que avivar un poquito el, el, el fuego de, que de, de, de la semanita que está teniendo Sony entre que nos cierran los servidores de PlayStation. PlayStation 3, PS Vita, o sea, si sí, PS Vita... Y no sé si alguna cosa más Con lo cual hay un montón de juegos que van a desaparecer El tema de, de, de que no se van a poder recuperar De que muchos juegos Tú los tienes comprados si y no los vas a poder jugar Son cosas que tú ya has comprado Que luego siempre se dice lo de ¿Y si cierra Steam qué pasa? Vamos a ver, Steam no ha cerrado Steam no ha cerrado Y no ha dado indicios de cerrar ni nada Pero Sony tiene cero necesidad de cerrar". O sea, me está diciendo que Sony se está hundiendo El mejor año de su, de su puta historia Sony, ¿vale? Más que cuando vendía Walkmans y cosas sí. de esas, y me estás diciendo que está cerrando cosas. Entre, entre las semanitas con el Japan Studio que nos están cerrando. Entre las semanitas con el ahora te cerramos los servidores de... Porque yo entiendo que cierres un servidor de un juego que tiene cuatro jugadores. Pues a ver, me parece feo. Primero sacas un pequeño parche para que la peña se pueda hacer su propio servidor. Y segundo, ya lo cierras. Bien. Pero, 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 pero esto de cerrar una tienda entera de juegos que tú has pagado... No, es que cuando compras en digital no compras alquilas. Tío, pues a ver. Pues, pues, es que no sé. Bueno, al caso, que no hay ninguna necesidad de cerrar esto. Y ahora, y ahora esto, ¿Vale? Ahora parece ser que Sony ha rechazado al Kojima su juego y se va con el Xbox. Oh, escúchame, ojalá, ¿eh? Ojalá, ¿eh? Ojalá, La sería, sería brutal, sería brutal. Porque, porque sería... A mí me encanta meter un poco de mierda, porque, porque si se mete es porque lo estamos viendo todos que es una cagada. Y a mí me parece brutal que haya gente que cobre eh, cientos de miles, millones, ¿vale? Y, y, y parecen retrasados, de verdad, yo no entiendo. No, es que lo hacemos para ganar. Tío, cállate, o sea, ¿será que no ganan dinero ya como para encima cargarte tu prestigio? Yo creo que llegados a estos niveles, cuando está ganando esta, estos pastizales... Lo más importante es el prestigio. Por eso muchos artistas y demás que tú dices, guau, es que no te sacan un disco porque se están preocupando a lo mejor por hacer el mejor disco posible, tío, yo no entiendo. O sea, si ya, si ya estás juntando tan dinero, ¿vale? Si ya no necesitas dinero, lo, lo que te queda, ¿vale? Cuando ya te, cuando ya has vendido tu alma al diablo y ya has sacado cuatro discos de reggaetón, pues el quinto tío te haces un bolero. ¿Por qué? Pues porque, porque ya no tienes dinero, tienes ¿vale? el dinero que te la suda. Ahora lo que quieres es marcar. Pues Sony ya tiene el dinero, ya tiene un bastante prestigio. ¿Qué haces, tío, no apostando por estudios pequeños? Aunque te cuesten dinero, ¿qué más da, tío? Si, si el caso aquí es que, que el Kojima te, te, se saque la verga, tío, y te haga alguna cosa. Y, el, y se habla de The Stranding. Y que para jugar a The Stranding solo se puede jugar en PlayStation. Bueno, todo esto es un rumor, no se ha confirmado, no se ha confirmado. ¿eh? Yo estás adelantando el tema principal de, del podcast a falta de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis noticias todavía. Hostia, es que no me he leído el, el, el guión, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa bajo? Nada, nada, no te preocupes. Ahora, ahora retomaremos el tema, Pablo, de, del cierre de las tiendas y tal. Vamos ah, sí, a seguir sí, sí. con la ronda de noticias. El caso: eh, Kojimita que se viene para la Xbox. Aquí ya tengo la Xbox bonita, preciosa, que va a correr esos nuevos títulos de Kojima Productions. Bueno, que no se sabe, aún no se sabe. Que sí, sí, hombre, que a mi caso, me, que me sí. Parecería logo, ¿eh? me, parecía, me parecería muy loco, me parecería. Me parecería loquísimo que Kojima acabe yéndose con que Obviamente Kojima ni pincha ni corta. Kojima quiere hacer sus juegos y a quien mal le pague se va para allá. Eso, eso está clarísimo. Pero, pero sería una robada, tío, entre esto y lo de Bethesda. A ver, que luego Kojima igual sacaría el juego luego en Play, ¿sabes? Alguna cosa. Pero es que... A ver, Kojima Productions es Kojima Productions. Y yo no sé si, si Sony tiene algún derecho sobre, sobre Dead Stranding. Porque al fin y al cabo, The Stranding lo saca en PC también. Con lo cual estaría guapo. Se va de Stranding en el Game Pass. Uf. A ver, que ya, ya, es, ya es solamente por la mofa. Vamos a sí, ver. Si ¿cómo, no, puedes total. Dejar, ¿Cómo puedes dejar que se rían de ti los pagabundos, tío? Que en este caso es Microsoft. ¿Vale? Que me dice, bueno, está feo. Bueno, a ver, está feo, está feo, desgraciado. Que son los que venden menos, son los que tal. Digamos que son los que están... So, son los que solo tienen que currar más Y, y, y sí, se sí. está sacando la chorra, tío Te la está restregando por la cara Con, con toda su cara, ¿sabes? ¿Quién es el notas de la foto? Preguntan, tío Pues el puto Hideo Kojima es el creador de los Metal Gear Solid Entre otras cosas Pero que es un grande Parece que tiene 20 añicos, pues tiene casi 60 ya El puto Kojima ¿Cuántos años tiene? 57 años, hermano De hecho estaba, estaba joven ahora que cuando estaba joven Bueno Continúa, continúa, por favor. Continuamos, ahora parece otra cosa. Vamos allá. Siguiente noticia. Está. Ojito, eh. Ojito, chavalito. A ver. aquí ya tenemos. Nuevos detallitos de. De Elden Ring, chavales. Se filtran cositas, se filtran detalles. Entre otras cosas, la existencia de dioses y de reinos en, en Elden Ring. De acuerdo. Aquí teníamos. Sí, sí, aquí tenemos. tenemos ¿eh? ¿Cómo? Jaquemate a Dios. ¿Se confirman los dioses? Sí, 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 Jaquemate tenemos, a Aquí tenemos la lista de, 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 de detalles filtrados. Vamos a, vamos a ver. En primer lugar, el mapa confirmado que se divide en reinos, ¿vale? Y bueno, algunos tienen un clima dinámico, y, pero otros solo tienen un ciclo de día y noche. Tienen un clima constante. Eso quiere decir que en algunas zonas del mapa eh, puede que esté nevando, puede que esté lloviendo, puede que sea soleado y en otras siempre va a tener el mismo clima no sabemos si esto será por eh, relacionado con el lore o, o qué pero vamos eh, además eh, aprovechando el tirón del clima y del ciclo de día y noche eh, habrán ciertos accesos a, a diferentes zonas que solo se podrán eh, utilizar dependiendo del clima dependiendo de, del momento del día lo cual está interesante por ejemplo, imagínate, para ir a la zona de, yo qué sé, de, de. las culebras, ¿no? Eh, tienes que entrar solo de noche, imagínate. O para ir a, a, al monte a por caracoles solo puedes ir si ha llovido. Tú si sí quieres una culebra. Cosa, cosas del palo, ¿no? Luego cada reino de los diferentes reinos tiene un punto de viaje rápido, lo que se conocen como teletransportes. Y, al parecer, la novedad, lo más novedoso, es que se nos va a permitir a los jugadores eh, crear los puntos de descanso. Eh, no van a como haber, como hay en la saga Souls, en, en el resto de juegos eh, de From Software, una, una hoguera, ¿no? un punto donde podemos descansar, sino que nosotros mismos vamos a poder elegir el, el, el sitio, el lugar de descanso. Esto, pues bueno, no sé hasta qué punto es, es bueno. Yo creo que, bueno, no va, pero vamos, todo el mundo va a poner un lugar de descanso antes de un boss, ¿no? En sí, Héctor, tío, no te preocupes, no dejarán jugarlo. ¿no? Elden Ring cuenta también con varias realidades. Esto también ocurre en el mundo Souls, eh, ya que el, el, el espacio-tiempo en, en la saga está un poco transgiversada, y varias realidades ocurren a la vez. Hay dioses que han venido creo, creo, desde que otra realidad. Como que, pero yo creo que se refiere más a como que de repente entras en, en el mundo de los demonios o alguna movida así, ¿sabes? ¿No? Puede ser. Yo, yo partiendo de, de lo que ocurre en los Souls, iría más allá. Yo creo, Ay, vamos. Yo así, creo. Ya, yo los ya, cosas ya cosas en los Souls ocurre que puedes visitar yo, otras yo, yo épocas. Yo creo que es eso, rollo, que de repente te duermes y entras. Eh, como pasa en el Sekiro, que entras en el sueño este de, del. No me acuerdo lo que era. El Electro se acordará que como en recuerdos y en cosas así. Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. Eh, el tema de los dioses. Hay dioses que han venido desde otra realidad, a la de los ¿Es humanos, eso? antes de la ruptura del Elden Ring. Eh, los, los humanos, a su vez, quieren ir a otras realidades a través de la exploración ¿no? y tomar posesión de tierras eh, en las otras realidades. Eh, los dioses o jefes de cada reino quieren usar el poder que tienen para invadir otros reinos y seguir también a su vez conquistando ¿no? eh, luego una novedad también es que cada jefe tiene un poder único que se obtiene al derrotarlo y que además abre caminos en las diferentes realidades ojo esto mola eh lo de las realidades puede estar guapo que lo enseñen ya joder cuántas mío. <laughs> vuelve lo que viene siendo la tendencia que era un una característica del Demon Souls, la tendencia, eh, cambiará... Hostia, esto es una mierda, tío. Bueno, a ver, eh, igual lo han hecho ya bien, ¿eh? A ver, no, supongo que será rollo parecido, Madre mía, me estoy quedando ciego con el fuego todo el día. Eh, pasa, tío, que, que, que en el Demon Souls, cuando, conforme vas, o sea, eh, puedes tener lo típico como que eres medio muerto, ¿vale? En este caso, en el Demon Souls, como que eres un fantasma. O, como que eres eh, normal, si eres normal tienes toda la vida, y si eres medio muerto de esto, pues tienen la mitad de la vida. ¿Sí? El caso es que para no perder tendencia, que te afecta luego a los trofeos, a la historia y demás, lo que tienes que hacer es jugar siempre como no muerto, con lo cual lo que te hace la mierda esa no es, no es jugar un poco al hostia, juego con más vida. O no pierdo tendencia, ¿no? Porque perder tendencia es mucho peor que tener más de media vida. Al fin y al cabo, media vida, eh, o sea, tener más de media vida no te va a hacer pasarte un boss, ¿sabes? Un boss tú te lo pasas, si sabes pasártelo y ya está. Bueno, en el caso del Demon Souls, no, porque los bosses son una puta bazofía. De, digo, de complicados. Son muy fáciles. O sea, si sabes lo que tienes que hacer, en plan lo típico que te pones un típico vídeo pues, ni te cuesta. En el so, en 3, por ejemplo, tú pones un vídeo de cómo vencer al, al, al ceniza este el final y te cagas en Jesucristo, ¿sabes? Porque ni con vídeo te lo pasas. Bueno, si te lo pasas, mm. pero después de llorar mucho. El caso es que lo de la tendencia a mí... bueno, a ver cómo lo hacen, pero no me, no me, no me, no me acaba de matar, eh. lo digo luego también podremos esto ya ocurre en seguir, que pues se puede nadar se puede bucear no Director, a mí mismo las tendencias no te jode y tú te pasas los juegos sin que te den tío o sea las tendencias te de igual que haya o que no haya si la tienes siempre bien eh, podemos mejorar el cuerpo o esto esto yo creo que es algo obvio porque al final tenemos un brazo biónico por así decirlo no con esto también eh, sí no no hay, no no se pone un... pone o, o no ya no sé en el, en el trailer se pone como un vídeo. Igual, no, igual no, igual no. igual Pero no, igual creo no. que lo que te recuerdas del vídeo, eso que levantan una cosa, en plan, ¿eso era no, no era del Sekiro? Eh, no, 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 levantan un brazo así. Luego sale un personaje que se pone un brazo, pero no, igual no tiene nada que ver. No, no tiene, igual no. Eh. No sé, no sé. Eh, Luego aquí pone que cuando se envaina el arma, puede recoger objetos del mapa. Esto no entiendo yo muy bien. La verdad. Supongo que se refiere a a lo mejor coger una jarra o. Ah, la puede piel, ser. Agua o eso. Puede ser. Y por el último, agua. el mapa eh, tiene un diseño fijo, pero hay ciertas zonas que se van a generar de forma semi aleatoria. Ojito, ¿eh? A, a la aleatoriedad en los souls. Esto es esto, complicado. Tío, o sea, ¿no? eh, pero estos son, esto son como filtraciones, ¿no? Esto no son rumores, esto es... Eh... Estos son filtraciones. Vaya tela, tío. <laughs> eh, pues me, me llama mucho la atención, tío. Todas las cosas, porque hay como muchas cosas, ¿sabes? En plan, como. Sí, 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 sí. Hay hay cosas guío, cal... Ya, ya, ya. A ver, tío. Lo, lo que pasa es que me da un poco de miedo, porque, claro, eh, parece que esta gente no vaya a caer nunca, que todo lo que hagan, que todo lo que toquen es oro. Ya. Pero también era oro todo lo que tocaba hace el ¿sabes? Entonces, yo como ya no me fío de nadie, mmm, de Front Source tampoco. Y antes, ojo, antes de pasar a la siguiente noticia, estoy viendo aquí en esta web de Somos Xbox que eh, Análisis de Balan Wonderworld 5.3 y, y mucho, más y, 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 de, y, de, y la gente le ha dado un 3,8. Vaya fracaso, tío, vaya decepción me he llevado con Balan Wonderworld, ¿eh? Es una puta mierda. Mira, comenta Leonidas, por cierto, que sobre Elder Scrolls, que se si ha chichado aquí, pues Microsoft compró eh, Bethesda. Con lo cual, todos sus juegos están en el Game Pass ahora mismo. Eh, luego te comento una cosa, Eduardo. Para que lo puedas jugar por un modiquísimo precio. El caso es que eh, se enseñó un, un. un. teaser de este Elder Scrolls 6. Pero hace tres años y no se sabe nada más. Antes de. Ya dijeron que antes de Elder Scrolls tienen que sacar un juego llamado Starfield. Que sería una especie, para que te hagas una idea, del rollo del Scrolls, ¿vale? Pero en el espacio futurista. Pero no se sabe nada tampoco. Es otro de estos juegos que no han enseñado, ¿no tal? Dentro de poco no hay un evento. Eh... ¿Juan? ¿Sobre Xbox y Bethesda? Eh, no lo hubo ya, no me acuerdo. Ya no, no me acuerdo, la verdad. Hay, hay, hay una cosa, voy a ver, evento Xbox ...de Bethesda. Para dentro de poco. Habrá un evento, eh, no te preocupes, en el cual, sobre todo para la época del E3, es decir, mayo, junio, nos enseñarán cosas del Starfield seguro. De hecho, había rumores de que el Starfield podía ser que salirse este año. No uh -huh. lo sé. Espero que sea, que para cuando lo anuncien o lo enseñen, sea en plan rollo. En cuatro o cinco meses están de salida, ¿sabes? Y como mucho ya, en plan saber que se puede retrasar un par de, un par de meses más. Lo que no quiero es que me, me hagan un... Eh, Estar filtrando el todo guapo y de repente ponga fecha. Eh, yo qué sé. Holiday 2023. Y digas, ¿cómo? O sea, es que me he muerto igual para el 2023, tío. Basta ya, o sea igual tengo un hijo para el 2023. O sea, basta ya, por favor. Ojo, ojo, ojo. Eso me lo apunto, claro, ¿eh? Claro, claro, es que, es que me da broma. Siguiente noticia, Juan, vamos. Siguiente noticia, vamos a leer tres, chicos. Hostia, Electronic ¿Cómo, cómo, cómo Entertainment querer, ¿eh? L3. Aquí tenemos la fecha de L3, asistentes confirmados, ausencias, detalles y vamos allá. Eh, bueno, E3 2021, exclusivamente digital. Eh, Ay, el año pasado, vale. en el año 2020, Ay, no hubo E3. ¿Cómo dices? año que por fin nos invitaban a los ángeles y hemos palmado. Eh, sí, exacto. Bueno, la entrada la tenemos, yo tengo una entrada ahí guardada por si acaso, yo qué sé, a lo mejor para el año que viene nos la revalidan. No creo. <laughs> no, no creo. Bien, pues eh, en principio lo que sabemos es que confirman su asistencia eh, Nintendo y Xbox. Luego también tenemos por otro lado Ubisoft, Coach Media, Take Two, Capcom y Konami. Y poco más. Fecha, voy a buscar la fecha. Fecha E3 2021, chicos. Que no lo ponen esta. Del 12 al 25 de junio. No está mal. Es una buena semanita, la última semana de curso, además. Del ¿eh? 25 de junio. Del 12 al 15, del 12 al 15. Ah, del 12 al 15, bien entendido. El 12 al 21, escúchame. Juan, se acaba de pirar el, el que nos graba el podcast. ¿eh? Se ha ido el bot. ¡Oh, qué feo! No pasa nada, luego me bajo el audio del, del vídeo. Pues sí, eh, nada. Una pena, tío, porque tú y yo no hemos tenido todavía la oportunidad de vivir un E3 juntitos, ¿no? De eso de no. vamos a ir para tu casa. No, y, pero eh, escucha, si, es, si es, este, este es totalmente virtual, tío. Es digital. No, pues, esta pues puede de no, pues, ser, esta puede ser... No, 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 Deberíamos intentar hacerlo en directo, ¿eh? verlo en directo con, con la gente de, del chat. ¿eh? O oh, oh, mientras eso tú. Sí, sí, sí. Para el E3 deberíamos hacerlo, yo creo. ¿Qué te parece? Si llegamos a. Yo qué sé. Si llegamos a, a, a 20 subs, lo hacemos en directo. A y ver, si no lo, lo, te... lo voy a hacer en directo, tenga 20 subs o no tenga 20 subs. Lo no, si vamos a hacer en 30. directo, sí, o claro que sí. Bien dicho. Podemos buscar colaboración con Peña, eso sí. En <laughs> plan. A Jabucho, Jabucho, a verlo, coño. Jabucho, Jabucho se lo comentamos, sí. Estará a punto de entrar en directo. Pues nada, E3, eh, en principio, bueno, también Warner Bros. Games, que no sé si había comentado antes. Y poco más, poco más, ya no sabemos nada más. No sabemos nada de Sony, por ejemplo. No, Sony lo Sony, Sony, olvidé. Sony ya lleva, incluso cuando era físico no, no iba, pues ahora que es digital va menos. Efectivamente. Eh, no sabemos nada de, de Square Enix, que suelen ir. No sé, tío, no sé. Un E3. Bueno, pues a menos ahora, ahora un de evento propio. el Square Enix se está desligando ya también desde que hicieron el evento claro. este de ellos, que por cierto estuvo bastante bien. Ah, el Square Enix Presents. Sí, a ver. Mmm, la ligaron con Final Fantasy como siempre, porque no sé. Parece que estas cosas las decide de gente que no tiene ni puta idea de nada. <laughs> pero. Eh, sí. Evento. Sí. Harán eh, super evento, no te preocupes. No, aunque no sea E3, harán algo a fechas. Perfecto, tengo ganas, ¿eh? De ver ahí un buen evento. De, de aquí a. También te digo que de aquí a allí. Hola, poco, hola. A poco. Vamos me... a ver, ¿eh? No, espérate, que me, que me he pirado, que me he pirado de la llamada. Ponme... No sé qué he hecho, tío. ¿Qué has hecho, Pablito? No sé, se me ve un trocito ahí. Hola. Ya está, ¿no? Sí. Perfecto, sí. seguimos. Siguiente noticia. Hablamos de Deathloop. Ese jueguecito que a ti te gusta bastante. A mí no mucho. Y, si pinta, 18. Tío. No lo sí, voy a comprar. A, mí, a mí no me espera, me ¿eh? espera, Esperaré que lo saquen en, en, en Game Pass porque es juego de Game Pass. Pero, tío, yo lo veo y me, me, me mola, tío. ¿No, no, ¿No ves el vídeo y parece este todo puto guapo? Uf, no sé, no sé. A mí no me mata, eh. Bueno, el caso, que se ha retrasado al 14 de septiembre. Eh, Dice este que este aquí está el Phil Spencer metiendo un poco de mierda a Sony. ¿Por qué? Porque, claro, como ahora... Eh, Xbox es la dueña de esto y este juego es exclusivo de PlayStation En plan, bueno, lo retrasamos a ver si con un poco de suerte se nos junta la fecha del fin de le, Como el fin de la exclusividad con eh, el lanzamiento. A ver, no creo, simplemente que lo han retrasado porque están acabando cositas y ya está. A ver, dice Lector, otro shooter más. Ya, otro shooter más, pero está hecho por, 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 por estos, tío, por Arkane Studios. Que son hmm. gente que ha hecho el último Prey que ha hecho los Dishonored. Gente que bien, es gente que hace buenos juegos, gente que es como si de repente te dicen que eso, que Front Software te va a hacer ahora un FPS y tú lo ves y parece genérico. Sí, parecerá genérico, <coughs> pero está hecho por Peña que hace las cosas bien. Con lo cual, yo no sé si va a ser el shooter de mi vida porque no lo creo, pero tío, yo veo los vídeos y a mí me parece que está bastante guapo. O sea, aquí, que te digo, o sea, como que lo veo y me apetece jugar, no me apetece gastarme 80 euros en él o sea, es lenta, lo que pueda costar, pero mmm, se ve guapote, tío. Y además, juego exclusivo de nueva generación, con lo cual te aseguras que se va a ver mmm, guapote, guapote. Contento. Ah, yo, yo, yo contento. Y a mí me gusta. Yo no tengo, le tengo ganas de jugarlo en PC. Porque desde que juego a los FPS en PC con el PC nuevo, no juego a otro FPS en consola. Es cierto que el diseño gráfico no es muy Next Gen. Por lo que se puede ver en el tema de diseño de personajes y tal, pues hombre, a ver. Eh, no es. Gráficamente no es, es Cyberpunk, por ejemplo. Bueno, o no, no es ciberpunk, Death Stranding. Gráficamente en cuanto a en cuanto a detalle. En cuanto a detalle, no que Está, muy, a ver, está muy bien detallado. Que no va, que no va, lo sé, lo sé. Pero este, por no. ejemplo, el, el, el tema gráfico pues a mí me recuerda más a un juego de Play 4 que de Next. No nah, tenéis ni puta idea, no tenéis ni puta idea, Dios. Se, se, se ve ahí en los detallitos. hazme ah, me caso. Confía en mí. No, no, yo, yo confío en ti, sé que no lo voy a probar. Así que. Se ve guapo, pues Esto es cuando hagas del video, el video Digital Foundry ya verás cómo se <laughs> dicen brutal. Sí, tampoco tiene mucho filtro en Digital Foundry. Bien, se yes. retrasa, 14 de septiembre. Van a utilizar este tiempo extra para cumplir la meta. Ya veremos, ya veremos. El, este, este Deathloop yo lo dicho, no, no tengo muchas ganas ya, porque no, tampoco me mola mucho el tema shooters. Es cierto que lo que tú dices es un shooter, pero no es el típico shooter eh, de online y tal, es un modo historia, tal, puede estar guay. Bueno, ya lo veremos, no sé, no sé, Pablo, no sé, a mí no me van, a mí no me van. Lo siento. Ya paremos, ya paremos. Va, siguiente. Siguiente, Naughty Dog, remake de Last of Us. Para Play 5. <coughs> Habla tú y luego te digo mi opinión. Qué mal, tío, qué mal. <laughs> o sea, qué mal, no porque no sea un buen juego, si el The Last of Us es un buen juego. ¿Sabes? El de la tofas Us es un mejor, pero el de las tofas 1 se puede jugar hoy en día perfectamente, aunque sea un juego de Play 3, está remasterizado en Play 4 o remasterizado, está en, en 4K, HDR, tal, todas esas movidas, se puede jugar perfectamente y el de, y el de las Us 2, pues brutal, pero ahora el, el hacer el uno otra vez, a mí esto lo que más me jode es que estás gastando recursos en hacer una cosa que ya se ha hecho y encima hace bastante poco. Porque no es. O sea, preferiría mucho antes que hicieran un remake del Jack and Daxter 1, por ejemplo. Que dices, hostia, es un juego más viejo, es un juego más tal. El cambio gráfico le va a sentar mucho mejor. Este, a ver, es cierto que el motor del 1 al 2, el cambio es espectacular porque esta gente, yo no sé, es un poco rockstar, ¿vale? Tiene magia en las manos y hace barbaridades. Pero ya está, es que va a ser un cambio gráfico únicamente. El juego va a seguir siendo el pasillo que es el 1. ¿Vale? Con las mecánicas del 1 y demás, que, que, que lo han mejorado mucho, no, no sé, no sé, a mí no me a mí no me convence. Al fin y al cabo, de Last of Us, con todo lo que se dice y todo lo que tal, lo que más tiene es que son buenas historias. Es que es un juego que eh, te encariñas muchísimo con la historia, te encariñas eh, un montón con los personajes y, 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 y en ese sentido mola un montón. Después, mecánicamente, pues es un shooter que, bien, no está mal, pero ya está, no no. No es, no es de repente un Super Mario Odyssey, ¿sabes? Que te saca la gorra, haces pegas cuatro saltos y de repente llegas a una torre que parecía que no. ¿Sabes? No creo que necesite un remake. Estoy de, aquí de acuerdo con lo que dice Héctor. No creo que necesite un remake de Last of Us 1. No. Sobre todo por eso. Por gastar recursos en hacer una cosa que ya sabemos que es buena y que ahora mismo no creo que necesite un cambio gráfico. No. no. Cuando podrían estar haciendo otra cosa. Y con otra cosa, me da igual, porque no te digo que es otro estudio, que tú te aseguras que más o menos lo que te saque, te lo va a sacar bueno, ¿sabes? Son gente que, que, que lo hace bien, se gastan su dinero, hacen sus crunches, hacen sus cosas, tendrán mil cosas criticables, pero lo que no les puedes criticar es que hacen jugados Ya seas de Xbox, o sea, o seas, o seas más de Sony, o sea, más de Nintendo, o sea, más de tu vieja, ¿vale? Se hagan buenos juegos. Entonces, que estén dedicándose a esto se junta con la noticia de los cierres de los servidores, que lo hablaremos luego, con la noticia de, que no la hemos puesto, por cierto, la de que vende Studios eh, se ha cancelado o al menos no se está haciendo el Days Gone 2 y demás, pues hermano. O sea, Sony, ¿alguna noticia buena? Por favor. Yo opino lo mismo, opino lo mismo, no es necesario un remake de The Last of Us, habiendo ya un, un remaster en Play 4 que está bastante bien, este que el juego está, está bien, o sea, vas a mejorarlo gráficamente y tampoco brutal tampoco vas a hacer, vas a ponerlo nivel gráfico del The Last of Us 2 vale, pero de verdad hace falta, yo creo que no hace falta, es un juego que, que acaba de salir el 2, tío, acaba de salir el 2 céntrate en otra cosa, veo bien que hagas un remake, pero no lo hagas ya, espérate unos años, espérate 3 años, 4 años y céntrate en otros proyectos que tendrás eh, propuestas interesantes seguro, no un remake de The Last of Us, coño, eso no es interesante. ¿A quién le interesa eso, tío? ¿A quién le interesa? En fin. A ver, no, no interesa solo, única y exclusivamente por los graficazos. Por decir Ya está, ya está. Por decir, ponerle graficazos. A ver, que serán más graficazos aún. Porque claro, van a utilizar, digamos que. Es que, o sea, yo lo veo tantísimo trabajo. ¿Por qué? porque supongo que mucho de lo que han hecho no servirá tanto para el 1, para el porque el 1 tenía su, 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 su captura facial y todas esas movidas <coughs> adaptadas al motor del 1. Yeah. Y el 2 tendrá las cosas dedicadas al 2, ahora que te vas a rehacer cosas y si no las rehaces vas a tener que hacer... El doble de trabajo, porque al fin y al cabo conseguir animaciones del nivel de The Last of Us 2 no es me pongo a, probar, a animar, es me pongo a animar con un mimo y un cuidado, además de juntarlo con una tecnología punta que no tenían en el 1. Uh -huh. Con lo cual, yo es que no sé cómo, a ver, no sé cómo va, puede acabar bien, obviamente no va a acabar mal, ¿vale? Porque hagan lo que hagan, lo harán bien. Eh, tener unos graficazos y habrá mucha gente que pueda disfrutar de las tofas 1, además se nos va a juntar seguramente bueno seguramente se nos va a juntar con la serie y todo bien pero no sé es que no, no le veo no le veo sentido a este movimiento no no lo tiene no lo tiene yo tampoco se lo veo la verdad eh, Pablo hazme el favor sí. de comentar tú la siguiente noticia que estarás pasado tú y yo ya te digo que si tengo que comentar esto, me voy a inventar la mitad. Ah, vale. Sistema de cancelación de ruido en Nvidia RTX ya funciona de manera oficial en gráficas. ¿Qué es esto, Pablo? Vale, esto es que hay una cosa que se llama Nvidia Broadcast, ¿vale? Que es un programita de, de, de Nvidia de, del fabricante de tarjetas gráficas. Que eh, mediante, en un principio era mediante los Tensor Core, es decir, mediante los, estos pequeños eh, procesadores o estos pequeños núcleos que tienen las gráficas de la serie 2000 y de la serie 3000. Para el tema del, del ray tracing, pues se utilizaban para eh, mediante algoritmos de inteligencia artificial eh, hacer una reducción de ruido bastante, bastante impresionante. O incluso, y esto creo que lo puedo hacer yo. A ver, ponme, ponme, ponme mi, mi webcam. Que vas, te voy a enseñar una cosa. ¿Cómo? Pon, pon que se vea mi webcam más grande. Que pues, se eh, me vea. No eh, 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 sé, pues, eh, algo de eso. Eh, eh, Aquí. Vale. Eh, voy a ver si puedo hacerlo, igual la locos, ¿vale? Ahora mismo se me dejará de ver Efectivamente sí, Efectivamente, no se te ve Gracias, eh, por el detalle, Pablo Que no, que no, ahora lo arreglo No, 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 si te puedes quedar así, no te preocupes Vale, y ahora se me debería de... ¿No se me ve aún? No Joder, qué bueno Ahora está cargando Si no... Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí se te ve. Vale, pues. Lo que tiene el Nvidia Broadcast, por ejemplo, es que tú le puedes poner desenfoque al fondo. De <coughs> forma. De, con inteligencia artificial y sus movidas. A ver si lo hace. Porque como estoy entre esto, minando las criptomonedas y toda la movida, igual me explota todo. Ah, sí, ya he puesto. Ha desenfocado y lo ha hecho muy de puta madre. O le puedes incluso cambiar los fondos. Sustitución o eliminar, eliminar el fondo, por ejemplo, para hacer un directito en plan rollo como si fuera yo aquí. Sabes que se me encuadre de forma automática la cara, ves que se va cambiando, yo me muevo para allá y lo hace esto. Todo esto lo está haciendo la cámara sola y la sustitución del fondo, y poderle poner el fondo donde salgan los huevos. Vale, esto lo hace mediante algoritmos de estos de inteligencia artificial y todas sus movidas. Y además lo que tiene es permitir eh, añadir un filtro de estos de reducción de, de ruido a la voz que no tengo puesto yo ahora mismo. Porque eh, el, propio, el propio Discord ya hace estas movidas. Con lo cual no. O sí lo tengo puesto. Creo que sí lo tengo puesto. Creo que sí lo tengo puesto ahora mismo. Bueno, de eso? Que ahí está. Un croma sin croma. Claro, como Fantísimo. un croma sin croma. Entonces, esto lo hacía eh, mediante el tema este de los algoritmos de inteligencia artificial y todas sus movidas. Pues el tema de la reducción de ruido, no sé si alguna más, lo permiten ya con las gráficas que no son GTX. Las recordad que las GTX son las que tienen. Las RTX, perdón, son las que tienen eh, lo del ray tracing. Y las GTX son las que no lo tienen. Y en un principio decían que no podían hacer estas cosas, pero ahora mágicamente eh, sí que pueden. Vaya, ¿por qué? Pues porque seguramente sería una puta línea de código en eh, GTX igual cero. Y ahora la anda y pone uno y ya va. Como todo. Cuando te dicen, no, esto no se puede hacer con... Pues claro que se puede, tío, pero no lo hacéis porque queréis vender nuevas gráficas. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, como no se pueden comprar gráficas, porque la gente las utiliza para combinar criptomonedas, <coughs> menos hijos de puta... Pues, Qué feo, eh. Está feo, está feo eso, eh. Está feo. Está feo, tío. Está feo, tío. No mires a ese. No te estoy mirando, no te estoy mirando. No te preocupes. Eh, bueno, pues vamos ya al, al tema gordo, ¿no, Pablito? ¿El, el qué? El, lo que me estaba quejando antes. Exacto. Cierre ah, de la PlayStation Store de PlayStation 3, PlayStation Portable, PSP y PlayStation Vita. Según un estudio, no, esto ya está confirmado, ¿no? Que está cerrado, ¿no? Eh, no sé el día exacto en el que lo cierran. Sí, sí, lo escuché el otro día. ¿Dónde era? Mira, vale. Hasta el 2 de julio cierra la, Play, la PlayStation Store en Play 3 y PSP. Y el 27 de agosto en Vita. Hasta ahí podéis todavía utilizar la tienda de, de estas tres plataformas. A partir de ese día no es que no se vaya a poder acceder, se podrá acceder. Eh, y podrás descargar los eh, juegos que ya tengas comprados Pero no podrás comprar juegos nuevos Ese es el tema Pero no es que lo vayan a quitar La tienda estará cerrada Pero podrás acceder a ver tu biblioteca ¿No? Por así decirlo Y descargar los juegos que ya tienes comprados Menos mal, todo un detalle que nos dejen Por lo menos tener los juegos que ya hemos comprado ¿no? eh, Porque vamos, yo tengo muchos juegos En Playstation 3 En PSP no, ya sabemos lo que pasa con las PSPs <laughs> Y no tu bebita pero en PlayStation 3 sí que tengo muchos juegos y sí que es verdad que llevo sin utilizar la PlayStation 3 pues 4 o 5 años seguramente desde que jugué al Dark Souls y ya está. Pero bueno, van a cerrar, pues eso, los, los juegos, la tienda, los 120 juegos exclusivos de, de PSP, Play 3 y Vita, y 2.000 juegos, solamente 2.000 juegos digitales, van a dejar de venderse. Que luego yo no entiendo, ¿se pueden comprar los juegos físicos? Es que es una tontería. O sea, no, no, con, van con, a digitales, ahorrarse... se... con, con sí. digitales se refiere a que son juegos que exclusivamente salieron en digital. Con ah. lo cual no, no hay físico, con lo cual desaparecen. Pff, madre mía. Qué feo. Yo no sé, lo, no sé si les renta, imagino que sí que lo harán porque les renta. Porque estarán Pero perdiendo dinero con el mantenimiento. O sea, ¿qué, puede gastar, ¿Qué puede gastar de ancho de banda tener los servidores para descargar los juegos de Play 3 y de PS Vita o de PSP, o sea, cuánta gente habrá conectándose al día, 20 personas. Es que no entiendo, no entiendo, o sea, no, 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 no entiendo, no, esto no tiene ningún sentido, esto no tiene ningún sentido estratégico, es, es de puto pesetero de mierda, tal cual. Pero, de, pero, además de pesetero mal, porque, porque será que no se gastan dinero en otras gilipollas? ¿cómo para dejar, tener que cerrar esto, tío? no lo sé, a mí, a mí me revienta mucho. Esto además se le está juntando a una cosa, busca en Google ahora mismo eh, PS4 pila o algo así. Porque estaba por ahí el rumor de que si tú, tú sabes que todas las consolas tienen como una pequeña pila, que es la que se encarga de, del reloj, eh, nuestro ordenador también tiene una pila. Uh -huh. Pues eh, eso es eso. eso. Un, un, una... El caso es que... <coughs> Eso es, eso es. ¿Qué es esto, Pablo? Pues eh, se ha confirmado ya, porque han hecho la prueba abriendo la consola y quitando la pila, que si esa pila se queda sin batería, tu Play 4 se vuelve una, una roca. Deja de funcionar. Aunque la consola vaya, aunque no se haya roto por otra cosa, la consola deja de ir. ¿Vale? Es como en el PC cuando se te rompe o se te gasta. No sé si te ha pasado alguna vez en un sobremesa. Si se gasta la pila, de repente el reloj no va. Claro, como el reloj no va y muchas cosas van por. Por, por tema horario y demás, pues hay cosas a lo mejor que no se te abre. A lo mejor el WhatsApp o te da problemas el Discord o demás. Pero que una consola deje de funcionar, sí o sí, dentro de unos años van a convertirse las 115 millones de PlayStation 4 o las que haya en su eso en pizza papeles todas, sí o sí. A no ser que saquen alguna actualización que evite eso, que yo creo que es lo que deberían hacer, ahora es que se ha descubierto, porque han hecho la prueba de quitar la pila y los juegos, los físicos, que están actualizados, o, sea, o que no estén actualizados, simplemente en la versión 1.0, no arrancan. Muy loco. Vale, Muy loco. loco. Qué movida, tío. Muy loco. O sea, <coughs> llevan una de noticias, Sony, que váyatela tú, váyatela. Váyatela. Y no voy a yo. El que llore por un Day's Gone 2. Porque soy el máximo hater del Day's Gone 1. Porque me parece un juego mediocre. <laughs> es un juego que no está mal. Te entretiene y demás, pero desde Exacto. luego no es un de las tofas. No es un juego en el que sacarte la chorra y eh, demostrar la peña. Hostia, mira, Sony qué bien. A ver, mira, Sony qué bien. Me refiero, mira, Sony qué bien. La sancharte y alguna cosa más. Mira, Sony qué bien el Horizon. Pues mira, otro juego que yo, mira, yo lo siento mucho. Yo sé que hay gente que es super fan de Horizon Pero es, otro juego es un, juego un juego que es Un juego de 7 Un juego que es un juego de 7 Gráficamente es espectacular Gráficamente es una locura Pero Guerrilla <coughs> nunca ha hecho buenos juegos Guerrilla Los Killzone no eran buenos juegos Si alguien lo jugó en su día Me acuerdo que lo vendían como el Halo Killer El Halo Killer es mis huevos vale. El Killzone 1 es una mierda El Killzone 2 mmm, No es una mierda pero pero se le lió de logos con lo del anuncio a aquel, de los gráficos que aparecía. Eh, ¿qué dice? Pablo, lavate la boca antes de seguir hablando de Horizon no te reviento. Ven a mi casa. Y nos curramos uno para uno sin camisa. Vamos a ver, el Horizon es un juego normal. Que está entretenido y que gráficamente está muy guapo. Pero ya está, ya está, ya está. No es un gran mundo abierto, ni es un gran nada. Además de que es un puto cartón piedra. O sea, que no, que no, que no me convences, tío. Otro, otro, mira, venid los dos, venid los dos y lo discutimos. <laughs> Joder, oh, o no, los que están bien, yo no digo que sean malos, digo que están bien, que están bien. Basar tu o sea, si, si fuera por Horizon, si fuera por Horizon o por, o, por, o por Days Gone, porque Horizon está mejor que Days Gone, ¿vale? Si fuera por esos, Sony no hubiese sido este año, o sea, esta generación no que hubiese sido. Y a mí me revienta un poco que vayan ahora de superproducciones de la puta hostia y de, y de los jugazos de tu puta vida. Vamos a ver, no, jugazos de mi puta vida es Mario Galaxy, ¿vale? El Horizon es un juego que está bien. Que te, te lo juegas y de principio es fin. Otro, otro, otro. El Tsushima. Mira el Tsushima, mejor que el Horizon y mejor que el Days Gone. Pero son juegos que no están mal. Son mundos abiertos guay, pero me parto la polla cuando eh, saca Ubisoft, ¿vale? El Assassin's Creed Valhalla de turno, ¿vale? Y nos tiramos al cuello de putos mundos abiertos, siempre igual, siempre <coughs> tal, ¿vale? Ahora, ahora le contesto a Manu. Siempre igual, siempre tal, y luego, eh, ¿qué mal, qué mal? Ubisoft cambia, Ubisoft cambia, y luego te saca Sony, ¿vale? El Horizon, que es un mundo abierto mmm, regulero. El, el Tsushima, que es un mundo abierto que está bien, pero tienes tres actividades: tres, 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 y luego te sacan el Days Gone. Que las actividades que tienes son una mierda de la única que está guapa, te la enseñan en los últimos diez minutos después de comerte una historia de 48 horas, ¿vale? Y le, les aplaudimos con las palmas. Que yo no digo, que yo no digo que se esté mal. ¿Vale? Pero si nos quejamos de los del Valhalla y del Ubisoft y de su puta madre, me quejo del Horizon, me quejo del, del Discord y me quejo del Tsushima. Y ya está, no pasa nada. Todos juegos de 7. Fin. De Last of Us, de 9. Gráficamente, historia brutal, intentan mover un poco el medio, 9. 9, 10. Eso parece que es genial. Pero que no me vaya ahora de que el Horizon es el, el santo grial. ¿Por qué no? Que por cierto. Y eso me saqué el platino, ¿eh? Ni tan mal. Y del, y del Sushima también me saqué el platino. Y a ver qué dice el gilipollas pues este. Vamos a ver, que sí, que sí, que te lo compra un port de Nintendo 60 pavos. Que sí, pero de, de, de lo de port yo también me quejo, que, te, que no me duele a mí haberme gastado... ¿Dónde está? Un a popular ver, opinion, bien. chicos, un popular opinion. Haberme gastado 60 pavos... Bueno, en esto no me duele gastarme 60 pavos porque es una obra maestra, ¿vale? Esto, esto, esto se podría haber vendido hoy, 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 Goti. Y ahora el otro. Que el canal del es, hate. Este eh. de aquí. Pase ni este vea. De aquí, este de aquí, yo lo entiendo. Yo no entiendo <coughs> que la gente se queje por 60 pavos por tres ports asquerosos en un emulador. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo, ¿vale? Pero uno solo. Uno solo de estos. Tres. Uno solo es mejor que todo el catálogo que ha tenido alguien en su puta vida. Y hasta ahí lo dejo. Ya ver, ¿qué dice? Horizon regulero. Ay, mi madre. Nunca el mundo abierto te ha contado tanto. Y también en el Lore el juego. ¿Eh? Vamos a ver. Sí, el Lore está chulo. La historia está bien. Pero juego, tío, mecánicamente. El mmm, combate es un poco de mierda. ¿Qué le vamos a hacer? Y el mundo abierto es muy bonito para verlo. Pero no para meterte en él. El Zelda, el Zelda, el Breath of the Wild, tiene mucho más interacción. <coughs> muchísima más interacción que el Horizon. Y salieron a la vez. Y al es para una generación de una consola de dos años menos. O sea, de dos generaciones menos. No te lo saco pues se lo he a mi primo. Menuda tumba, está acabándose Pablo, eh. Yo solo, a ver qué dice, tío. el juego mecánicamente, ¿para qué dices? Escuchadme una mierda, jugarlo otra vez. Me lo, me lo paso en directo y me quejo de él todo el rato. El sí, sistema madre. de combate de Horizon no tiene nadie, claro que no lo va a tener nadie, porque es una puta mierda. Puto Héctor, tío, jugando al Sekiro y ahora defendiéndome el, el, el Horizon, Dios, qué ganas de ir a él a reventarlos a los dos, eh. Nada de locos el tío este. <laughs> Oye, vamos a cambiar de tema ya, por favor, Pablo. Vamos a, a odiar un poquito más. Venga, vamos a ver el resumen del evento este. No sé bien cómo se llama. Es eh, barra /Twitch Gaming Showcase 2 puntos ID arroba Xbox Hostia, El evento que... en Twitch de juegos de Xbox. De, de esto vamos a hablar, tío, tres horas. De. de, de, de evento, tío, vaya. Sí, pero por favor, vamos a hacerlo rápido, tío. O sea, ¿cómo se pasaron los perros, eh? Los pues desgraciados, ver, y, hostia y, puta, tío. Seguimos, seguimos, seguimos. <coughs> seguimos, vale. Después de darnos todo a la mano y ser amigos, seguimos, eh, encontrando, sin encontrar el punto medio. Para hacer un evento digital. Bien, vamos a ver. Juan, no me invites a poner todo lo, O sea, no vamos a comentar todo lo que salió, ¿vale? No vamos a comentar todo lo que salió. Vamos a hacer un repaso así general de lo que más te llama la atención a ti y de lo que más te llama la atención a mí. Ya está. Que nos vamos a dejar juego por el camino. Yo lo siento mucho. Yo lo siento mucho. Si luego salen, los jugamos en directo y me molan. Bien. Si luego salen y no los juego, pues se me ha olvidado. Soy una persona. Ya lo la más gente. El Game Pass está lleno de cosas. Don't worry. Quítame las mongas. Puta mierda, el Among Us. Ah, has dicho cosas que. A mí me interesa Among Us. A mí vale, me interesa vale, vale, Among Us no, 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 en, en consola, en Game Pass. Hombre, que si me interesa. Pero ya estaba en Game Pass, ¿no? En Game Pass de PC ya estaba. Vale, ¿y qué? Yo, no, quiero, hablar de la, yo quiero hablar de la Among Us. Ah, vale, vale, pues habla de la Among mongas <laughs> Mapita nuevo de la Among mongas, gilipollas. Vamos a hablar de lo que me dé la gana a mí, que este es mi podcast, tío. ¡A Among Us. ¿Qué más, Pablo? Astria Ascending, ¿esto qué es? Un juego de. de, de, de Dear Villagers. Dear Villagers. De Artisan Studios. Vale, eh, no, no, no voy a jugar. Va, o sea, basurita, basurita, Vamos a comentarlo a rápido. Ver, sí, no, basura podemos, no, basura no, pero no voy a jugar. Basura, 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 basura. Death's Door, la puerta de la muerte. Esa es la puerta de Pablo ahora mismo en su casa, eh. La puerta de la muerte. Este se ve es chulo, ¿eh? Mira, me estoy saltando todo lo que estás diciendo. Quiero hablar del Tour Minutes. Vale, ahora cuando lleguemos a la T, hablas. No sé si están por orden alfabético, me parece que no, pero no hay tantos, no hay tantos. El Death Store, este, de Devolver Digital y Acid Nerf para consolas, tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Se llevan un mundo de fantasía. Eh, aparecen ahí unos cuervesitos, ¿no? Que se encargan, ojo, de recoger almas de los muertos. Aquí lo tenéis, chicos. Eh, a mí me parece interesante este, la verdad. Me Da igual lo que diga Pablo, pero me resulta llamativo. Me resulta llamativo. Juan, si me demasiado. Estás hablando de los juegos para todo lo que hay. No hay tanto, no hay tanto. Fueron tres horas y pico, no sé cuántas de, de evento, pero no hay, no hay tanto juego. No hay tanto juego. Munglow Bay. Eh, exclusivo de Play de Sony, de Xbox. así si eso lo digo. Como todo lo que estamos hablando, ¿no? Todo lo que estamos hablando es ex exclusivo, Pablo, pregunto. Eh, no. No, ¿verdad? Vale. No, pero este... de, que, de que están bajo el abrigo de. de. de Xbox. El ID Xbox. Ya. Yo qué sé. Luego, eh... pues alguno más saldrá para Switch. Lo típico, igual alguno también acaba en Play. Todos estarán en Game Pass. <laughs> eh, Nobody Saves the World 2021 para PC y consola. Estos son de los creadores de Guacamole un juego Como que también. entró hace poquito en Game Pass y tienen varios más. El Don't Star me parece que también es de ellos. Tienen varios tienen varios jueguecitos en Game Pass, lo cual, pues un juego que, que habrá que probar. Nobody Saves the World tiene, pues eso, la misma pinta que todos. Esos dibujillos así raretes. Pero bueno, pues. Yo, yo qué sé, más morritas. Es, un, es un, un juego rollo. Ay, es un Metroidvania, tío. <coughs> dice la gente que está bastante bien. Yo no lo he jugado. Pero comenta, mi primo, por ejemplo, el sí que lo jugó y lo demoró bastante. Sí, no sé, tiene, tiene buen tiene color, ¿no? Así, las mamorritas típicas. Sí, sí. no lo dejo. Bueno, no, yo tampoco. <laughs> Support. Eh, la sopa, ¿qué es esto, tío? No Un juego, juego ti, de tío. cocina enfocado Hostia. en la creatividad. Esto ¿No te mola a ti, tío. tío? ¿Qué? ¿Qué es el gilipollas? ¿Cómo va a, a mí esto, tío? un te de la cocina, cocina, tío? Sí, que no, yo joder. veo, no tiene nada que ver. Ahora, como sacan un juego de guitarra y digo, ah, ese te mola a ti. No me jodas, tío. Un puto juego de cocina me mola a mí, eso es una mierda, tío. Esto sí que es una mierda, ¿eh? Esto sí que es una mierda, es subpot este. Madre mía, es feísimo, tío. Feísimo. Pues nada, para quien quiera jugar a un juego de cocina, aquí lo tenéis. Eh, ¿qué estáis diciendo? Hazte, hazte un kebab, Juan. No, 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 no. Hoy estoy regolinchi de la barriga. Además, ya estoy en modo fit, que lo sepáis. Tú minutes, Pablo, venga, adelante, habla. 12 minutes. Claro, este habla. De, tengo ganas, tío. Me mola mucho visualmente y tengo la pinta, ya está. Eso es todo lo que, lo que quiero decir hoy. Hombre, di algo más de él, ¿no? De, sí, de, bueno, tus, de decir, sí. No quiero saber nada. No he visto casi vídeos, pero vi el trailer, me mola muchas animaciones, me mola que se vea así como desde arriba. Tiene a William Dafoe que es un, su voz de papaja, pues ya está. Ya, ya hemos hablado de él, la verdad. Ya hemos hablado bastante de él, sí. Pero bien, es el juego este del bucle, ¿no? De 12 minutos o algo así, era, ¿no, Pablo? Que no quiero saber nada. O sea, aquí he visto imágenes y me mola mucho cuando saquen, lo jugaré. Fin. Bien, ya está, tío, ya no, no hay tanto por comentar Ahora ya, pues, a oh, modo de... Más cositas. el Art of Rally sí, este claro. también Se ve bastante guapote, tío Lo comentaron en el nivel <coughs> ah, octo Sí, 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 el Art of Rally Sí, sí, la verdad es que tiene buena pinta También este, tío, yo también eh, eh, No vi todo el evento Pero dio la casualidad de que este lo vi Y mm. también me llamó la atención A mí sí que es verdad que me moda mucho los juegos de conducción Son uno de los géneros que más juego, tío eh, y este, pues, ojo, ¿eh? Ojito. ¿Qué, qué sabemos de él? ¿Sabemos cuándo sale? ¿Sabemos algo más? No tengo ni idea, ¿eh? Es que no, no sé si hay fechas. No, no, no recuerdo yo de fechas, pero simplemente que están ahí y que irán para Game Pass. Por mí, bien. Es el típico juego, ¿sabes? Que después de reventar al puto Manuel, al puto Héctor pues te lo pones de chile con tus casquitos, tío. En plan. No, el, exacto, sí. exacto. Ah, me recuerda. No, o sea. sí. me, recu me, me, me parece a mí que va a ser una experiencia tipo. Eh, Lonely Mountains recuerdas ese juego, ¿no? Uf, muy, muy guay, tío, muy, 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 guay, guay. muy guay, ese por cierto está también en, en, en el Game Pass, ¿no? Está en Game Pass, correcto. Yo lo tengo instalado aquí en el PC, lo tengo instalado en la Xbox, en la Switch, en la Play, en todo. Lo tengo instalado en todo. Con mi cuenta ahí sincronizada. Sigo jugando, ah. eh, de vez en cuando. ¿Cuándo jugué? Este fin de semana jugué, no recuerdo qué día, pero jugué un ratito. Date cuenta de, de, de que estás poniendo trailers. O sea, estamos dando los trailers hay un montón de juegos además que no sí, sí. a mí igual quizá a, a este evento lo que le faltó es un poco de centrarse me refiero cuando, cuando hay tanta cosa cuando tanto juego tanto tal al final no 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 te queda claro eh... o sea seguro que pierdes algunas cosas ahora que estamos diciendo nosotros en plan pues el, el, cook, el, el iba a decir el cooking mama el cooking mama no el support este vale uh -huh. típico juego que tuvo a lo mejor Visto así, entre tanta cosa, entre 12 Minutes, entre el Among Us, entre el Art of Rally, pues dices, se sea, no lo en mi vida. Pero si esto lo organizan de otra forma, en plan, rollo, cada semana te presentamos cinco. Y esos cinco están en el Game Pass. Igual, si esa semana mmm, tocan cuatro paroles y este, pues le das al support, en plan, por las gracias. En plan, venga, va, un día a la semana, dedicamos un streaming a cada, a cada juego para pa ir probando. Y a lo mejor descubres alguna cosa, pero aquí, tío, hay un montón. Voy a leer nombres al azar, ¿vale? El Demon Turf, Cloud Gardens, Eco Generation, eh, Griftlands. O sea, son juegos que están en medio de, de todo lo que estamos viendo de trailers. Y que, tío, Princess Farmer, loco, Princess Farmer, una, 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 una princesa granjera. Esto tiene que ser el Gotti de este año. Me joda. El, el Demon Turf es una fumada, ¿eh? Es una auténtica fumada. Es un juego plataformas en tres dimensiones tipo Super Mario 64. De ese diseño gráfico, por así decirlo, un poco más, más moderno, ¿no? Pero de ese rollo, en plan muy poligonal. Pero el personaje es un personaje en, en 2D, tío. En 10, no sé sí, cuántos sí, sí, bits, es, en bits, en 32 bits, no sé cuánto será. Estoy viendo el vídeo ahora. Ese es un poco sí. raro, tío. Un poco raro. No, pero... Muchos juegos tío, que, que bien Porque siempre son experiencias <laughs> diferentes no, pero, su no, sé. Seguro. Perdón. no sé, no sé Luego tenemos el Exo One Que es un jueguecito también Como de naves, raro ah, No sé, yo es que no, ninguno me mata Es que ninguno me acaba de convencer, tío Bueno, pues yo veo aquí navecitas Y a mí la verdad, navecitas y el espacio me mola mucho Pero claro Sí, a ver, no estará mal, no estará mal, pero uf, habiendo tantas cosas que están muy bien, ¿por qué vas a jugar algo que no está mal? Uf, yo qué sé, no. hay mucha cosa que está bien, tío, hay mucho indie. Tengo ganas de probar el Narita Boy, por cierto, tío. Muchas ganas, joder. No sé si está en Game tenemos, Pass PC. Está en Game Pass PC. Claro. Ha salido la torre el reloj de Mario 64, ¿ves? ¿Ves? Eh, pues nada, el Exo One este un juego de navecilla de exploración. Luego, otro importante, Hello 1 2. Que no sé si, es, si sale por primera vez. Creo que no, ¿no? Ah, o oh, sí, es nuevo el 2. O ya existía el Halo 1 2. Mm. El 1 sí, vamos. El 1 uno, uno, sí. El uno tiene muy buena fama. Y salió no hace mucho para Switch. Y no, el 2 es nuevo. Es nuevo, ¿verdad? Pues eso, el Hello 1 yo tengo entendido que es un juego bastante entretenido, bastante divertido. Yo, yo no sé. La Me verdad, lo bajé un poco para jugar con mi hermano, pero ¿Sí? le dio todo el cague y lo dejé. Sí, no, es un poco como que es para una edad es para, para niños, pero, pero ojo que a ver que niños, ¿no? A lo mejor niños de, de, de 12 años ya, ¿no? Tal vez. Y, sí, y que, sea, sí, y que pues sean sí. valientitos. De estos de jajaja, ja, ja, quiero cosas de miedo, ¿sabes? Pero esa noche sí, no sí, duermes sí. y te metas en tu cama siete veces. Eso. Y eh, hidratación, tenemos que beber. Yo, yo no tengo agua, tío. Te has bebido toda. Me cabrón. la he bebido toda, tío, me la he bebido toda. Mm. Me la he bebido toda. Voy a, voy a simular como que bebo agua de esta botella llena hasta arriba. Ya mano, para que veas, tío, que te heiteo, pero te hago caso. ¿Alguna, algunas gotitas habían. Gracias, Manuel. Tenía muchísima sed después de beberme un litro setecientos de agua en este directo. Gracias, gracias. Bueno, porque no sé, era una y hay, por dos... hay, hay, hay mucha cosa y eso es la putada. Que sí, sí, tanta, sí. Tanta, 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 Que al final. Hostia, del Stalker 2, Que enseñaron? Nada, enseñaron. Salió al final. Pues yo qué sé, tío. Qué, qué, qué... A ver, el 1 es un jugazo, eh. Pero tiene toda la puta. O sea, más viejo que. Es un juego de PC, pero uh -huh. viejo, viejo, viejo lo tengo yo en Steam comprado y te hace más años que Dios el que tiene buena pinta es el Lasto Oasis. o Asis este ¿eh? el Lasto Oasis que está apareciendo aquí sí, en pantalla el más grande que estoy viendo ahí en el directo tiene buena pinta ¿eh? es como un juego de de, de robots construcciones así tipo autómatas eh, no sé tiene buena pinta la verdad se lleva así como máquinas me recuerda ay cómo se llama esta película tío Uf. ¿Cómo se llama esta puta película? No me acuerdo, tío. Una película ah, que eh, La de así. Mortal Engines. Exacto, Mortal Engine, sí. Exacto. Eh, me recuerda a ese, a ese rollo, tío. Y no sé, puede estar interesante. Depende del, del nivel de, de. personalización que tengas y la. la libertad que te den, ¿no? Pero bueno, Last Oasis, me lo apunto, ¿eh? Eso sí que me lo apunto. De hecho, me lo voy a apuntar ah, aquí ah, en mi libreta. Nunca están de más. Mientras a a la... de más. lo bueno que tiene el Game Pass es que siempre puedes decir. Le doy un tiento, ¿sabes? Mira, lo voy a añadir a la lista de juegos que me interesan de, de este evento. Aquí la tenéis. Esta es la lista de juegos que me interesan de todo el evento. ¿Vale? Lo veis aquí, ¿no? Las toasis. Lo veis, ¿no? Bien. <laughs> Manuel, que no me queda agua, tío. Que no me queda agua. <laughs> me garrafita siempre al lado de la mesa, ahí del perrazo. <laughs> vale. Eh, Moon Moving. Moving Simulator. Un simulador de cortar el puto césped. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? O sea. ¿Qué, o sea, ¿qué, qué, qué hago? ¿Me río o pasamos pásame... no, igual, igual luego está todo guapo, ¿eh? ¿Pero qué dices, sí. ¿Qué dices, tío? De cortar el puto césped. No corto el césped en, en, en mi vida. Voy a cortarlo ahora. Manualmente te vas a quedar sin puntos. Me igual, ¿eh? Los puntitos de la mano. Pues eso, va a acordar el CP. Narita Boy. Este sí, vamos a poner el tráiler, este es muy chulo. Narita Boy. Que es el. Este ya está en Game Pass, lo tengo instaladito. No sé si está en PC, ¿eh? Me parece que no. Sí, que está, sí que está. ¿Sí que está, que lo ¿sí sí que está en yo. PC? Ah, bien, bien, bien. Team Seventine, haciendo de las suyas, Qué grandes son, ¿eh? Se está convirtiendo en mi estudio favorito, ¿eh? Team Seventine. Pero que no es un puto estudio, joder, que son. No sé qué son, tío. Este, este estudio es español. Por cierto, busca el estudio. ¿Quién? ¿Team Seventeen? Que no, los que han hecho Narita Boy. ¿Estudio Coba? Yo no lo eh, sé. Sí, Estudio Coba, son españoles, sí, sí. Narita Boy, muy guapo, joder, tiene que estar muy bien. Nos lo han recomendado ya varias personitas. Eh. Lo estoy instalando, lo estoy instalando, ya. Se está instalando ya. Perfecto, yo lo tengo instalado en la, en la Xbox también. Le, lo probaré. Lo probaré prontito. Y igual lo podemos traer aquí al, al canal, eh. Ojo, se puede venir, se puede venir. Y... Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? El Rust, que lo van a sacar también para Xbox. El Stalker, yo qué sé, de, de, de todo. El, el The Ascent, ese también es un juego muy, muy loco. Que es de... Super violento, es tipo Doom, pero vista cenital. Bueno, tipo Doom, sí, bueno, se puede considerar un tipo Doom, la verdad. Porque es de, es de ese rollo. Y nada, eh, The Ascent, The Cube Digital y Neon Giant. ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? Ah, tío, ya está, basta, basta, basta. Basta, está, ¿no? Poco más. Suficiente, Lo, suficiente. a Lo es... la gente de que hemos conseguido que emitas por fin a 1080p, por favor. Un aplauso <laughs> para Juancho. Hemos ganado la calidad del streaming y mil por 100. Pues nada, tío. Puto, aquí puto está juego el, de de bosque, Casito. El de Warhammer 40.000 en primera persona lo tenéis fichado. Hostia, ese se ve espectacular. <coughs> ¿Sí? Me dice Héctor, si ¿sí he probado el Outworld. Eh, sí, lo he probado. No me gusta. ¿Por qué, ¿Por qué no te gusta, cabrón. No sé. No me gusta, tío. No me gusta cómo se maneja. ¿Qué quieres? Lo tengo en la Play 5, lo he probado un poco, no me mata. Héctor, ¿a ti qué te parece? ¿Qué os parece el Otto A quienes lo hayáis probado? Creo que el que dice eh, este, el del Warhammer, el juego se llama... Hostia, lo estoy buscando, tío. El Stormground, ¿no? Creo Me que... Me suena, es. sí, creo que es que hicieron algo de eso. No, este no es, este no es, este no es, este no es. El Hired Gun, Necromunda Hired Gun. Necromunda High Gun. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, repite eso, Pablo. Eh, mira, te, mando, te mando el enlace por, por. por. Lo mando por el chat, ¿vale? Del, 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 del esto Vale. Por el chat del, del Twitch. Sí, sí. <coughs> vale, lo tengo. vale, Vale, para que lo puedas poner, para que la peña lo vea. Este es mira, el juego de... de. Warhammer, sí, efectivamente. Necromunda Con Pistolas. Vale, yo solamente sé que se pintan. Tengo algunos que me lo hice a mi madre que no los comprara y hasta no los pinté nunca. Pero no, sé, yo se yo no tengo ni idea, ¿eh? Bastante guapo, tío. Primera vez que lo veo, la verdad. Eh, pues pero... eh, tiene así un rollo muy, muy el Doom, Doom Eternal, este último, sí. ¿vale? Sí, sí, sí. Mira, 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 mira qué guapo Bueno, tío, porque no te molan los FPS? Pero tú sabes esto. Pa, 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 papá. Sí, muy frenético, es muy, muy doom, muy doom, la verdad. Bastante sí, doom. Y que, y que gráficamente se ve bastante guay, ¿sabes? De hecho, el, mi colega Edu estaba jugando en su casa uno de, de Warhammer, que no me, no me sé el nombre. Y, y tío, se, se veía. Se, ¿Sabes? Se ven muy, muy guapos gráficamente. Uh -huh. Pues nada, lo, le seguiremos la pista. Voy a apuntármelo también, espera. Voy a apuntármelo en mi libreta de. De videojuegos pendientes. Aquí la tenéis. Así, 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 perdón. Ahí está. Bien, no, <laughs> tío, sale para todo: Play 5, Play 4, PC, Xbox Series. Hostia, <laughs> un shooter, qué guapo, dicen. ¿Tiene fecha o qué? Eh, no ponía fecha, ¿no? No, no ponía fecha. Ni idea. Pues nada, chicos. Hasta aquí Chau. el podcast, ¿no? Sí, ¿No? sí, sí. De chapar. A ver. Está, que, está claro que, que el puto Vector y el puto mano ni putidad de nada. Ante, ante las dudas, ya sabéis, os este invito cua... a mi casa, os invito a un café y luego os mato a los dos. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánta agua? Ha... <laughs> yo viendo cómo he tirado puntos. <laughs> ha canjeado un poquito de agua, eh. Ahora no te preocupes, ahora, ahora para, para contrarrestar la, el déficit de agua me pego una duchica, Manuel. En tu honor. ¿Por los, por los cuantos puntos? ¿100? ¿200? ¿400? ¿400? Ah, no, 600 800, 1000 puntos de agua Pero, tío, Es que lo del sombrero hay que saber <coughs> cuándo darlo Me debéis un litro y el sombrero Es que lo del sombrero es para que nos pongamos un sombrero ¿Cómo se pone ¿Ya? la votación? ¿Cómo se pone la votación? Déjame, déjame hacer una votación Tú no puedes Bueno, tienes que meterte, dime qué ah, La voy a hacer yo, dime, ve diciéndome Tienes que poner exactamente lo que digas, no puedes decir que no ¿Cómo? Tienes que poner exactamente lo que yo diga, si no me puedes Venga. cambiar las palabras Pregunta la pregunta, la pregunta es: Madre mía. ¿Debe Juan usar Droidcam de una puta vez para mejorar la calidad de vídeo, sí o no? Pones, o, respuestas: ¿Sí? No, ya te voy a escribir lo que se la polla, tío. No, no, no. <laughs> no ni poco. Vale, encuesta habilitada. Yo, digo, yo tenéis, tenéis que tener cosas listas para cuando pase eso, ¿no? <laughs> Vamos a ver, eh, Manu, no me leo los guiones del podcast. Voy a tener preparado un sombrero para que un gilipollas como tú, decida gastarse dos mil pavos como el Javi esta mañana, en que me ponga un sombrero. Pues me pondré lo primero que vea. Si me tengo que poner esto como sombrero, será mi sombrero y te jodes. Ya está. Yo sí que tengo, Manuel, yo sí que tengo, pero... Bueno, me, poner, me lo voy a poner, venga. Me voy a poner el sombrerito. Así por lo menos. Te que tiene gusto. Y el sombrerito, ¿eh? ¿Qué te parece? <laughs> Oye, ¿cuánto hate? Por favor, paren el hate. Paren el hate, ¿no? No con haters de Pokémon. Paren el hate. Hijo de puta, ¿qué haces, tío? ¿Eso qué es? Pon eso a minar, anda, pon eso a minar. Esta no puede minar, tío. <laughs> bueno, eh, chicos. Eh, ¿Cómo va esa encuesta? Eh, Dios, 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 Dios. Bueno, vamos a permitir ese comentario. <laughs> eh, ¿Cómo va esa encuesta? Me, me pongo la Droidcam, en principio... Yo voy a votar que no, ¿eh? eh 87%, 66% que no, Pablo, ¿eh? De momento no me pongo Droidcam, ¿eh? Hermano. Así de claro. Ah, oh, mierda, 50%. Votad, gente, votad, votad que no. Por Dios. Te mola mi sombrero, Juan. Está guapo, ¿no? ¿eh? Sí, me, me encanta. Me encanta más cuando, cuando solo se ve el sombrero y no se ve tu cara, tío. Eso es lo que más me gusta. ¿Cuánto hate? Pablo, ponte la ps 5 de sombrero que es para lo único que vale ahora mismo. ¿Cierto? ¡No! Es que razón que tiene, ¿eh? Cierto. Póntela, pontela. Eh, ya está. Votación finalizada. No me debo usar. Droidcam, Pablo. Joder, tío, pues. Qué mal, tío. Yo creo que se te vea bien. Lo siento, tío. yo ah, lo, lo hemos intentado, pero nada. Ver resultados. Claro. Nada, chicos. No me pongo la. No me pongo la. La, 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 la Droidcam, ¿eh? Sigo con esta cámara de, de mierda. Faltaba una tercera opción. Seguramente la tercera opción es la la opción. ¿Cuál es la tercera opción? comprarme una can decente. Efectivamente, Manuel. Esa es la tercera y única opción. Comprarme una can buena, tío. Pero claro, tengo que comprarme tantas cosas buenas, tío. Tengo que comprarme tantas cosas buenas. Aquí ahora mismo se me ve... No, no se me ve mal. Pero, por ejemplo, si hago así, se me ve... No se nota. O sea, así no se nota. Así no se nota porque se ve más pequeñito. Pero sí, tiene razón. Tiene razón. Have you been to space? I am in space. Already. Uh... Se está preparando para las pruebas físicas. Estoy preparándome para las, las pruebas físicas y psicológicas de, de la NASA. Venga, chavales. Corta esto. Hacemos, ¿A quién hacemos estamos aquí hacemos RAID? ¿Cómo? ¿Están los de GTM? Imagino que estarán, ¿no? A ver. A ver. GTM, sí, aquí está, hombre, por supuesto. ¿Qué? ¿Preparamos una raíz de cita para los de GTM? directamente, directamente. Por, antes de irnos, antes de irnos, chicos, lo pongo en el chat. Ahí tenéis nuestra tiendecita. Ahí lo veis, camiseta y taza. Ojito, eh, que está guapa. Yo me he pillado la taza. Ya me pillaré la camiseta. Eh, Yo no y con esto, nada. esto obviamente eh, ayudáis con eh, una aportación económica al canal. Para Coño, que tenéis una, para una, una camiseta todo guapa, tío. Tenéis una camiseta muy guapa. Exacto. Si compráis camisetas, sí, igual bueno, me puedo poner una, una buena webcam. Efectivamente. ¿Sabe? Está feo que yo diga que os suscribáis al canal de forma gratuita con vuestro Twitch Prime. Pero Juan, sí que os puede decir que os compráis una puta taza. Yeah. Yo, yo puedo decir que os compréis una taza con nuestro logo porque estás pagando un dinero para un producto. No es lo mismo pedir dinero de gratis. Yo te de pido hecho, dinero al, para al, que tengas al, un producto al, chulo. Al, al, al creador del logo, King Dudas. Le daremos un 3% del remanente que nos sobre después de comprarle la hueca a Juan ¿Qué dices, tío? ¿De Igual qué estás hablando? Un 20%. ¿A quién? El eh, logo lo hizo Kiran, ¿no? El logo lo hice yo, payaso. eso. vas a hacer, hermano? El <laughs> logo lo he hecho yo, güey, Hola, yo el Kiran, por favor, no me cuentes películas ahora. Que Kiran no ha hecho luego, el logo lo he hecho yo, cabrón. Madre mía, estás fuerísima, tío. Bueno, se confirma mi, mi biografía de, de, de Twitter. Yo soy el 51% de new player. Está clarísimo. <laughs> Pepe, cabrón. Vamos a hacer ese raid, chicos. Bueno, lo dicho. Ahí tenéis nuestro merchandising. A ver, GTM. A ver, a ver, a ver, a ver. GTM Live. Ahí tenéis nuestro merchandising. Y, y nada, me da la sensación de que la cámara de Juan se enfoca a la pared y no a él. Puede ser, puede ser también. Puede ser, también. Yo tampoco me enfocaría. ¿eh? Mañana Pokémon, un ratito. Seguramente esté con vosotros chicos un rato dándole a Pokémon. Ya os avisaré por Twitter y por Discord, pero sí, le daremos un ratito a Pokémon. Pablo, eh, vete a descansar ahora, acuéstate un rato, ya luego cenas, que hoy ha sido demasiado hate el recibido. Es lo que hay, hermano, es lo que hay. Es lo que hay. Un abrazo, gente. Gracias por estar ahí, chicos. Nos vemos. Nos vemos mañana. Venga, chao. Es que sí, incluso hay gente que Vale, a ver, es que se junta esta gente. Eso es la vida. Eso es vida. Eso es vida. Vida, vida.